Hace un tiempo atrás, el hogar Betania lucía en condiciones no aptas para los adultos mayores que viven ahí. Sin embargo, eso ha cambiado. Gracias al aporte de vecinos y actividades de beneficencia, este lugar tiene otro aspecto por las distintas mejoras que se realizaron. Los cambios en la infraestructura son parte de los requisitos que tienen que cumplir en el hogar para que puedan albergar a las personas adultas mayores. Se han venido haciendo varias gestiones con la comunidad, con vecinos de la comunidad que han venido apoyando para ir haciendo proyectos. Entonces nos hemos enfocado en ir resolviendo las situaciones más inmediatas, más emergentes, amparados a lo que es un plan remedial que tenemos del Ministerio de Salud. Ese plan remedial nos va indicando las mejoras que hay que ir haciendo en una forma organizada e inmediata para poder cubrir todas esas necesidades. Entonces, nos hemos tenido que apoyar en los vecinos. Por ejemplo, hace un mes se terminó de construir la lavandería, que era una de las situaciones más emergentes que tiene el lugar. Y nos fue dado por un apoyo de un grupo de vecinos. Por ejemplo, la lavandería. Antes no se contaba con el equipo suficiente para las aproximadamente 20 personas que viven ahí, pero ahora cuentan con las lavadoras y secadoras necesarias. Además de la lavandería, realizaron las mejoras en distintos sectores, como las barandas del kiosco, el piso del baño y la puerta que da acceso a los baños y servicios. Si pueden apreciar todas las barras que hay de este rancho, ellos también las donaron, fue parte de esa donación que hubo. Y nos queda pendiente, esperamos que ellos también nos puedan ayudar y otros vecinos también que, y con algunos recursos propios, cubrir lo que es el piso del rancho, porque ese piso está muy, es un piso lujado, que ya está muy deteriorado y que pues más bien se convierte en un riesgo para los usuarios, porque está todo esquebrajado. Entonces eso es otro de los proyectitos que tenemos ahí. También el hogar recibe considerables donaciones tanto de dinero como de voluntarios que dan horas de trabajo. Entre los voluntarios que colaboran se encuentran funcionarios de la Cruz Roja, pastorales juveniles, distintos grupos religiosos y estudiantes de diferentes universidades del cantón, entre otros. A pesar de todas estas mejoras, el hogar Betania tiene otras necesidades para que sea el funcionamiento correcto que el Estado pide, como lo son la electrificación y la seguridad. Para concretarlos, el hogar necesita los recursos. No todo está realizado. Digamos que podríamos decir que vamos ascendiendo, pero todavía hay pendientes lo más fuerte. Por ejemplo, quedan pendientes proyectos como lo que es la parte de la electrificación. Eso ya está el plano, pero nos queda hacer todo el presupuesto de eso y empezar a hacerlo. Y eso tiene que hacerse pronto. Igualmente con todo lo que son, digamos, todo el acueducto, porque necesitamos mejorarlo y además de eso implantar un sistema de agua para situaciones de emergencia. Entonces colocar un tanque que distribuya agua fría y caliente por todo el edificio cuando hay situaciones de ausencia de agua, digamos, ¿verdad? Nos queda pendiente cambiar todo el piso, porque es un piso de cerámico, sí, pero que no es antideslizante, entonces es un riesgo, es una amenaza para ellos y para el personal.